En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que no se ha establecido el móvil del asesinato de 3 policías municipales de Tancítaro, Michoacán, cuyos cuerpos fueron hallados la mañana de este martes en el poblado de Buenavista. Cuando me comunicaron de este hallazgo, yo me encontré en una reunión con el señor gobernador y luego de ahí para acá, me vine acá. Entonces ahorita todavía no he tenido contacto con su procurador de Uruapan o de Zamora, como corresponda, de Apaxingán. Según reportes, los policías desaparecieron ayer por la tarde y fueron identificados como Alejandro Hernández Márquez de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Gabriel Teandón de Cherán y Moisés Magaña Méndez de Gabriel Zamora. Anoche fueron extraídos del lugar donde estaban reclutados ellos. Una llamada a las 7:30 horas a la Subprocuraduría Regional de Uruapan por parte de la Dirección de Seguridad de Tancítaro informó del hallazgo de los cadáveres de los elementos en el rancho El Caracol en Tancítaro. Y apareció hoy en la mañana, desgraciadamente ya ejecutados. De acuerdo con datos de la Procuraduría de Justicia del Estado, en el sitio se ubicaron 4 cascajos calibre 9 milímetros, 223 y 38 super, así como la patrulla con número económico 1304 en la que realizaban rondines de vigilancia. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.